¿Qué le pasa a Avellano? Pues tiene una recaída de piroplasmosis, porque yo hace dos veranos, un poquito más, dos veranos y un mes. El santuario lo había comprado un tratante de ganado para revenderlo al matadero, y por la piroplasmosis, que es una enfermedad muy grave, no engordaba y no lo podía enviar al matadero, y la abandonó un descampado para que muriera medio cadáver. Y lo encontraron, está denunciado y tal, pero cuando llegó hasta aquí estaba muy enfermo, se le puso el tratamiento, estuvo muy, muy grave. Lo que pasa que ay, que me cago. Lo que pasa es que la piroplasmosis vuelve a dar recidivas y es bastante grave. Y empezó hace unos días que se encontraba bastante mal, que no quería cenar. Ahora mismo le está subiendo a pesar de estar con antiinflamatorio y con Nolotil, le está subiendo con la fiebre a más de 40 grados. Y nada, hemos estado hablando antes con Patri y le acabamos de poner el tratamiento, que es un poco fuerte, y por ese motivo está Nuca paseándolo. Y por eso estamos todos aquí viendo que está bien, preocupados por él, la verdad que muy preocupados, porque es mayor, es un abuelito, es un caballo abuelito, que llegó ya con muchos problemas, tiene muchos problemas, de hecho lo tenemos aquí como aparte por la noche, desde que llegó, para tenerlo súper controlado, y que cada dos por tres, pues todo el maltrato que sufrió, pues le viene de golpe, todo el maltrato, toda la negligencia. ¡Hola, abuelo! Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué te crees?